la historia del Hotel Meridional, que cumple precisamente este mes de junio 50 años, se remonta a mucho antes. El germen fue la pensión Los Alpes. La pensión Los Alpes se inauguró en 1965, justo el año en que yo nacía. Entonces estamos contando la historia de mi vida. Los inicios del Hotel Meridional fueron muy básicos. Solo una planta, 14 habitaciones y 2 estrellas. Lo iniciaron con todo su esfuerzo mis padres de la nada, porque es que sin tierras y con las ganancias de una pensión que habían hecho 9 años antes, invirtieron no sus ahorros, se hipotecaron toda la vida. La transición ha tenido anécdotas de todo tipo. En principio, el Hotel Meridional, que se inició, como bien he dicho, con solo una planta y 2 estrellas, pasó a tener 2 plantas, ¿no? Al cabo de los años, poco a poco, consiguieron mis padres 2 plantas y edificaron esa segunda planta con la estructura de otras 2 para cuando pudiesen llegar a poder tener ahorros suficientes para llevarlo a cabo. Aposté por encontrar el segmento más mayoritario, que era en su día el 3 estrellas. Hicimos todas unas reformas y pasamos de categoría. Nos dieron 3 estrellas, empezamos a aumentar nuestra calidad de servicio, abrimos el restaurante El Jardín, pues ya que dábamos menús del día, dijimos, vamos a apostar por un cocinero, una buena arrocera y hacer una carta aquí que sea atractiva, ¿no? Aparte de ser el menú del día de cualquier hotel. El Hotel Meridional, junto, como he dicho antes, el germen que era la pensión Los Alpes, son la historia de mi vida. Esa ha sido mi vida, totalmente. Hace 28 años que vine aquí a Guardamar. Yo no conocía Guardamar para nada y salió un anuncio de jefe de recepción y me vine. Y me encontré con un hotel relativamente sencillo, un hotelito de 2 estrellas y con un proyecto que sí que me gustó mucho para animarme a venir aquí. Poco a poco, junto con Margarita, que ha sido mi jefa durante estos 28 años, hemos construido lo que es ahora, ¿no? Un hotel de 4 estrellas, moderno, poquito a poco, profesionalizando todos los aspectos del hotel y ella reinvirtiendo, ¿no? Que es uno de los motivos que me ha gustado trabajar con ella, ¿no? Que ha reinvertido mucho en su hotel para tenerlo siempre a la última. El evento del 50 aniversario, al igual que el 40 aniversario, ha sido una maravilla el poder hacerlo, lo primero. Y luego ver que contamos con muchísima gente que a lo largo de esta etapa nos quiere y quiere compartir con nosotros un evento conmemorativo como este, ¿no? Ha habido un pequeño cóctel, han venido autoridades, pero sobre todo lo más importante es ver el cariño que tienen nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros clientes que han venido hoy de muy lejos para compartir este día. Mis primeros recuerdos en el hotel son todos, prácticamente desde que tengo conciencia, porque nosotros hemos nacido aquí, hemos crecido aquí y toda nuestra vida ha ido en torno al negocio, los veranos, los no veranos, las vacaciones. El Skybar realmente fue mi primer proyecto, por decirlo de alguna forma, en el hotel. Estaba todavía trabajando fuera de España cuando esto aún era una lavandería. Aquí donde estábamos era una lavandería y de ver y de viajar y ver espacios que se iban creando en las azoteas de los edificios, pensé, pues qué mejor azotea que la nuestra, que está en primera línea de playa. Así que transformamos lo que era la lavandería, finalmente la externalizamos y la transformamos en la coctelería que soy. El proyecto nació como una coctelería, pero tiene un objetivo a medio largo plazo, que es trabajar la gastrococtelería.
vinculado de nuevo al concepto de gastrohotel que somos, porque somos unos locos por la gastronomía. Entonces, esa gastrococtelería, que de nuevo es un concepto quizás no tan visto en España, pero que sí que hemos visto fuera y viajando por el mundo, pues es algo que queremos desarrollar aquí, aprovechando la mejor de las vistas que hay a kilómetros a la redonda. Ñam fue el segundo de los proyectos que emprendí aquí. Quería darle un toque diferente a lo que es la cocina. Nosotros ya teníamos el restaurante El Jardín, que está muy reputado y reconocido a nivel de cocina mediterránea, arrocería y brasas, pero Ñam es otra cosa. Es para aquellos que quieren viajar sin tener que quizás desplazarse a otro país, viajar por el mundo, por los sabores, por las técnicas de las cocinas internacionales, y nosotros lo que intentamos es darles esa posibilidad en ese restaurante. Hotel Meridional realmente es un enclave único, en primera línea de playa, muy diferente al turismo de sol y playa, que además ofrece lo mejor de la gastronomía de nuestra tierra. Mi recuerdo sí que siempre viene vinculado, ¿no?, pues a la familia, ¿no?, a estar rodeados en este, ¿no?, esta atmósfera, este día a día del trabajo, ¿no?, el tener una cercanía con el cliente, el cuidar los detalles, ¿no? Siempre pues hemos estado relacionados, ¿no?, desde bien pequeños, y los recuerdos de nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no?, siempre vinculados y esforzándonos ese, pues, día a día, ¿no?, por dar lo mejor de sí mismos para los clientes. 50 años son un orgullo, la verdad, para la familia, una responsabilidad también, por supuesto, porque hay mucho trabajo, ¿no?, atrás, mucho sacrificio, y un respeto, como he comentado, hacia todo el trabajo que viene detrás. Y pues nuestra misión es cuidar y aportar todo lo que podamos, ¿no?, por esta empresa. Restaurante El Jardín, digamos, es el restaurante que siempre ha estado en el hotel, es el primero que hubo, y es un restaurante de producto, carnes a la brasa, pescados a la brasa, buenos arroces y, digamos, una materia prima, respetando mucho el sabor y la materia prima, una cocina mediterránea, ¿no?, muy relacionada con el entorno. Y bueno, el Ñam Gastrobar se abrió en 2019 y es una cocina, digamos, mucho más creativa, con una gustación, con una carta también, por supuesto, y donde somos más libres, ¿no?, y podemos jugar más y ser más creativos. Para mí el Hotel Meridional significa un orgullo, una responsabilidad muy grande, un ver los inicios de tu familia día a día trabajando. Al final tenemos la suerte de ser tercera generación, tenemos la suerte de que hay un trabajo muy grande atrás. Siempre es tremendamente importante que una empresa llegue a cumplir 50 años, ¿no? Y en el caso del turismo, además, prácticamente es toda la vida turística. No nos olvidemos que el turismo es una actividad reciente, una actividad que se genera a finales de los años 60, cuando empieza la expansión turística, con lo cual ahora es cuando todas las empresas turísticas están llegando a cumplir esa fecha de ese aniversario de los 50 años. En este caso, además, esta referencia en Guardamar es ya una referencia y, desde luego, tiene un producto tremendamente consolidado. No nos olvidemos, además, del sector turístico, el sector hotelero y este hotel en particular, también ha sufrido hace pocos años una de las peores situaciones de toda su historia, de los dos años prácticamente de paralización que tuvimos con motivo del COVID, y ha sido empresas que estaban tan saneadas, tan bien estructuradas y con tantísima fortaleza que han podido aguantar este periodo, y además han salido tremendamente reforzadas y la actividad turística ha salido tremendamente reforzada. Así que es un honor para mí como consejera, es un honor para el presidente de la Generalitat poder felicitar a esta familia, porque además es una empresa familiar con relevo generacional ya garantizado, que desde luego hace un producto de primer nivel y han sabido evolucionar como tiene que evolucionar ese turismo de calidad, ese turismo sostenible que estamos buscando. Es el ejemplo casi perfecto de lo que buscamos en una empresa turística en la Comunidad Valenciana. Bueno, creo que es una grandísima noticia que un establecimiento turístico de nuestra provincia llegue a sus 50 cumpleaños. Si cumple 50 años, siempre al pie del cañón, siempre ofreciendo felicidad a todos los que eligen nuestra provincia para sus vacaciones, y destacar igualmente, bueno, pues la importancia que tiene nuestra provincia de Alicante, una provincia de pioneros turísticos,
de familias que decidieron impulsar establecimientos como este hotel para dedicarlo al turismo, para ofrecer, bueno, pues aportar al destino turístico, a un destino como es Guardamar del Segura, pues calidad y un establecimiento más, como digo, para hacer felices a muchísimos y a tantos ciudadanos, tanto de España como del extranjero, que nos eligen para sus vacaciones. Me parece extraordinario, me parece que es un acto de afirmación, es una confirmación de la salud que tiene el sector hotelero, el sector turístico de España, y desear solo que cunda el ejemplo en muchos otros hoteles que consigan posicionar y transformar una hotelería tradicional en una hotelería de vanguardia, con una gran gastronomía, con un excelente cuidado del personal. Por lo cual, solo puedo que felicitarles por el éxito, por los 50 años y desearles muchos más.